Vale. Mézclame la balanza, por favor. ¿Se dice hace gracia o qué? Le mezclo la balanza. La balanza. Próximamente en YouTube. ¿Pero por qué hay una no? En YouTube si que lo va a ver en YouTube? Si lo voy a colgar en YouTube, si lo pagaras en otro lugar. Magic Inside y la tienda Magic Trick. ¿Eh? Acordaos, tienda Magic Trick. Magic Usáis, un canal que no lo podéis perder. Lo he mezclado, ¿eh? Vale, voy a hacer una predicción. ¿Vale? Quiero que saques 12 cartas. Ni 13 ni 11, ¿no? Ahí, 12. Vale. Esta ya no vale. De estas 12 cartas, creo que mirándolas o sin mirar da exactamente igual. Elijas cuatro. ¿Las puedes mirar o no? Elijo cuatro como así. Como quieras, sí. Yo mientras aprieto mi predicción, ¿no? Vale. Ahora le damos la vuelta y te explico. Con esta te hablo. No, no vale. No vale. Bueno, sí, ahora vamos a la balanza. Mira, vamos a hacer un juego que se llama Sumando de 10. Porque vamos a echar tantas cartas como las que sean necesarias para llegar al 10. El 10 vale 10 y la figura vale 10. O sea que como esta vale 10 y esta vale 10, ya no hace falta echar ninguna. Pero esta como vale 4, aquí echamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta como vale 5, aquí echamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? ¿Te queda claro? Las cartas las has elegido tú, las has mezclado tú. Yo no he hecho nada extraño, ¿vale? Y yo tengo una predicción aquí, anotada. ¿Vale? Ahora quiero que me sumes todos los valores de las cartas. Contando que esto vale 10 y esto vale 10. ¿Cuántos? ¿Qué valores hay? ¿Que son 20? Sí, no, los valores de las cartas que hay de cara. 10, 10, 4 y 5. Vale, y se suma en total de. Pues 29. 29. Yo cuento 29 cartas de la baraja que tú mezclaste y tú elegiste 4 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Y 29, esta es la número 29, justo lo que suman los valores que tú has elegido. Y yo tengo una predicción aquí, que dice exactamente qué. 6 de picas. 6 de picas. Y esto, 6 de picas. Y que queda la vuelta de la carta. 6 de picas, tío, qué flipper. Ya hemos cortado, corta.